Activación de Mula Bandha. Mula Bandha lo puedes activar y soltar. Activar y soltar. Mira cómo cambia mi cuerpo. Activo, suelto. ¿Lo ves? Activo, suelto. Activo. Yo me noto muy empoderada cuando lo activo. También puedes hacer este ejercicio mientras nosotras, si todavía no tienes la habilidad, puedes hacer este ejercicio mientras nosotras vamos a hacer cardio, limpiar el sistema linfático en la cama elástica. Ya te envié los beneficios de la cama elástica, son múltiples, pero te lo quiero recordar. La cama elástica te va a ayudar a no generar presión en tus articulaciones, te va a ayudar muchísimo a limpiar el sistema linfático, a mejorar la circulación de la sangre, va a masajear y a tonificar todos tus órganos, da un masaje interno impresionante, pero ahí en la cama elástica también tienes que estar con tu cuerpo bien colocado. Hemos dicho que hoy le estamos dando mucha importancia al movimiento, no a movernos, sino cómo movernos. Ahora, imagínate que tú no tienes tu cama elástica o a lo mejor no la tienes, entonces taconeas y pataleas. Este es un ejercicio muy cardio y que limpia y sacude. Y no olvides hacerlo en todas las direcciones y movilizar tus brazos. Irte a un lado y al otro sin perder la sonrisa y sin perder la alineación. Yo me voy a ir ahora a la cama elástica. Y tú, si no tienes cama elástica, hazlo en el suelo. Pero regálate una lo antes que pueda. Te va a encantar. Yo estoy encantadísima. No te puedes imaginar cuánto han cambiado mis piernas, cómo ha mejorado la circulación de la sangre, cómo ha mejorado la celulitis en mis piernas. Cuando yo tenía, por ejemplo, 25 o 30 años, tenía unas piernas que no podéis imaginar. Y ahora las tengo mucho más ligeras. Así que no hay excusa, hay motivo. Vámonos. Es un movimiento solar. Es un ejercicio que nos ayuda a soltar. Y no hace falta que estemos pensando en qué soltamos. Él solo suelta, suelta y suelta. El corazón está a tope. Además, tenemos alegría. Recordamos siempre recolocar nuestro cuerpo. Y desde ahí, todo el movimiento. Activando Mula Bandha. Luego más adelante aprenderemos más cosas, pero ahora mismo tenemos que interiorizar Mula Bandha, hombro abajo, costilla arriba, barbilla en su lugar y desde ahí disfrutar, porque este movimiento sagrado es para disfrutar.